tal? Buenas tardes, Jorge. ¿Qué onda? Quisiera hacerte unas preguntas sobre unos temas importantes ahorita que están de actualidad, sobre el tema principal de qué elementos son importantes para la innovación. Pues hay varios, pero los más importantes es que existe una cultura. Liderazgo y ejecución. En la cultura tiene que haber transparencia, tiene que haber respeto y tiene que haber digamos, la tolerancia al fracaso. Bien, en el tema de todo el portafolio y los esfuerzos que estás haciendo de transformar aquí la ciudad en la que nos encontramos, ¿por qué elegiste a Southbridge para que te represente en diferentes partes del mundo y aquí en esta región? Todo innovador que trae una idea distinta de cómo las cosas pueden ser, a veces, por el hecho de que la mayoría de las nuevas ideas son rechazadas, el estado de default de toda nueva idea es no. Siempre un innovador ocupa ese puente que pueda traducir lo nuevo a la gente normal. No quiero decir gente normal, porque todos somos normales, ¿no? Pero en cuestiones cuando son nuevas ideas, siempre hace falta ese factor de alguien o alguna institución que haga esa función de puente hacia lo normal, de lo normal a lo nuevo. Y la otra razón es porque Southbridge tiene un modelo colaborativo. Entonces, ¿de qué me refiero con eso? Es de que todos ganan en el modelo de Southbridge. Hay muchas. Ahora sí que algo muy distinto, ¿no? ¿Por qué es importante las alianzas estratégicas en el futuro? El simple hecho es de que la colaboración es una ventaja competitiva. Y toda empresa que no sepa colaborar, ya a lo mejor pega contigo. Los modelos de negocio del futuro, uno de ellos es el de plataforma. ¿Qué ventajas son las que presentan? Que son modelos eficientes. ¿Por qué? Porque tanto la vida del usuario se vuelve más eficiente, pero también la operación de una empresa también se vuelve más eficiente. Y la otra, el factor importante para la empresa es que se vuelve escalable. Entonces, que es cuando realmente empieza a generar dinero, ¿no? Explícanos qué es Big Bang Group. Big Bang Group es un grupo de personas tipo como estrategas, como fue el caso yo, diseñadores, tecnólogos, músicos, escritores, de todo tipo, que existe para resolver problemas sistémicos. Yo con esa intención creé Big Bang Group. ¿Por qué? Porque tengo distintos intereses y me gusta resolver problemas. Me gusta resolver problemas y me gusta resolverlos de una manera impactante, no de una manera fácil. Y la realidad de las cosas es que todos los problemas que ahorita tenemos en el mundo, que son sistémicos, son sistemas complejos, ocupan de una serie de perspectivas, no nomás de una sola perspectiva. En el tema del portafolio de Big Bang Group, hay diferentes formas de agregar valor o entregar valor por medio de laboratorios de innovación, entre otras cosas. ¿Cuáles son las principales formas en las que agrega valor? El Big Bang Group agrega valor por el saber utilizar diferentes mentes y extraerles valor para generar esa idea y después ponerla en acción. Los laboratorios de innovación están diseñados, ya distintos, para diferentes enfoques, pero están diseñados para acelerar y no para alentar la ejecución de una idea. Nosotros tenemos un modelo donde en 5 días podemos resolver un problema y saber si ese problema, si esa idea va a tener impacto. Big Bang Group maneja talleres. Esos talleres crean capacidad y también aceleran la innovación y te posicionan cómo introducir tecnologías emergentes dentro de la empresa. ¿Por qué son importantes esos talleres? Toda empresa ocupa pensar y reflejar sobre el futuro. Y eso es, la tecnología es un gran factor en cómo el futuro se va a dar.
Y entonces, si no tenemos un entendimiento de cómo las tecnologías están evolucionando, no sabemos saber cómo potencializarlas, cómo generar valor, nuevo valor, para un mercado existente o para un mercado completamente nuevo. ¿Sí? Y entonces, nosotros creamos estos talleres con el enfoque de ayudarle a los empresarios o a los empresas directores a agarrar el lente de diferentes tecnologías y ver sobre ese lente y decir, órale, hacia allá va esto y estas son las cosas que podemos hacer con ella, ¿no? En el tema de Big Bang Venture, ¿cómo es su forma de operar y cuáles son los principales beneficios que prácticamente entrega? Ok, Big Bang Venture se está desarrollando ahorita para fondear emprendedores de alto impacto. Lo voy a decir, visionarios que quieran resolver problemas importantes. ¿Por qué Big Bang Group es diferente a los demás? Porque, número uno, somos multidisciplinarios, entonces lo que hagamos con empresas establecidas de generar proyectos de innovación, también lo vamos a hacer con los emprendedores. Tenemos talento de alto nivel, y entonces hay gente que trabaja en estas cosas y van a poder ayudarnos a acelerar esos proyectos con su know-how. Y también nosotros pensamos a largo plazo, entonces no estamos enfocados en un retorno de inversión inmediato, estamos enfocados a ver si le vamos a apostar a las cosas a largo plazo. Big Bang Venture, ¿por qué beneficia a los proyectos de alto impacto? Beneficia por lo que comento, ¿no? En el equipo vemos gente que lo hemos vivido, que hemos vivido una trayectoria de innovación. No es fácil y requiere ese punto de vista a largo plazo, ¿no? Y creo que el tener paciencia pero fondear a la gente adecuada y darles apoyo, eliminarle obstáculos de su camino, es la manera lo que un emprendedor quisiera tener. Y yo lo digo porque se lo quiero, que lo hubiera querido tener hace mucho tiempo. ¿Quién es Jorge Barba? Jorge Barba es un insurgente de la innovación, que le gusta resolver problemas, que es altamente curioso, altamente competitivo, pero también gusta de colaborar y ayudar a los demás. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta Jorge Barba en el día a día? Ay, ¿por dónde empezamos? Mira, los retos que todo innovador se enfrenta todos los días es la falta de curiosidad de la gente sobre lo que uno quisiera ver, ¿no? Ese es el reto de todos los días, ¿no? Entonces, el rechazo es común, es parte del día a día, ¿sí? Es parte del día a día, ¿no? Y si no es parte de todo el día a día, pues los rechazos, pues la verdad no estás haciendo algo interesante, sino hay que reevaluar si realmente estás preparado para la innovación. Pero más que nada es eso, ¿no? Más que nada es el reto de que todo lo que digas normalmente te van a decir que no. Pero siempre eso es el acertijo, ¿no? Es parte del juego. ¿Cuál es la visión de futuro de Jorge Barba? ¿La mía? ¿O la de qué? La visión de futuro del mundo de Jorge Barba. Bueno, si me dices, siempre hay enemigos que eliminar, y los enemigos que yo quisiera eliminar son los del egoísmo, los de la ignorancia, y más que nada esos son esos dos. Yo pienso que si eliminaríamos esos dos, estuviéramos en otro mundo, ¿no? Yo pienso que hay personas que me han preguntado que si me gustaría eliminar el miedo, pero yo pienso que el miedo es bueno cuando es utilizado de una manera positiva, ¿no? Entonces el miedo no es algo que quisiera eliminar, porque pienso que afecta al factor humano. Pero los otros dos, si eliminamos esos dos, viviríamos en otro mundo viviríamos.